Fair. Are you listening, Fair. damn? Se acompaña un invitado que ha estado con nosotros otras veces eh, por parte de la compañía Haruki Teatro, que en esta ocasión nos trae una obra muy especial, una obra con temática muy modernista que se está presentando en el Teatro Galón. Recibimos con muchísimo gusto a Irán Molina. Pues gracias, gracias, buenos días. Gracias, gracias por esos aplausos inmerecidos, pero los acepto. Muchas gracias. Qué bueno, pues gracias por recibirme aquí de nuevo, ahora con la oportunidad de hablar de Asimov, este montaje para... Pero mejor me estoy haciendo como un spoiler, ¿no? Más bien la... No, apenas, sí, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, ¿no? ¿de qué se trata Asimov, esta, esta obra de teatro? Bueno, Asimov es una obra de teatro de ciencia ficción para toda la familia. Eh, originalmente es para jóvenes audiencias, para niños, pero con los años hemos descubierto que pues, le gusta por igual a pues, los abuelitos, a los papás, y luego los niños son los que andan explicándole a los adultos de qué se trata esto. Y entonces... Eh, eh, es una obra que trata sobre una mamá y su hija que viven en el año 2200, ahí como ciencia ficción, ¿no? Lo pusimos en el futuro muy, muy lejano, ojalá que en el mundo real eso no suceda nunca. Entonces viven solitas en el mundo porque toda la humanidad desapareció y viven en una constante glaciación, todo está lleno de nieve, ¿no? Entonces pues les cuesta mucho trabajo encontrar comida, o sea, básicamente sobreviven al día. Y un día pues se encuentran con un niño de nombre Asimov, un niño que no recuerda nada, salvo las tres leyes de la robótica. Claro. Lo que ya es como bastante raro y peculiar. Pero para no hacer más spoilers de la obra, ese es el punto de partida para esto que pudiera ser como el regreso de la esperanza para estas dos mujeres. Oye, pero qué interesante, ¿sabes qué? Me parece bien interesante que escribas acerca de teatro de ciencia ficción, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a ver ciencia ficción en, en la tele o en los libros o en las series, pero rara vez se ve ciencia ficción en el teatro. ¿Qué tanto reto representó para, para ustedes como compañía sí, de teatro hacer teatro de ciencia ficción? No solo en México, o sea, es muy raro que, sí, que sí. la ciencia ficción... Eh, bueno, también tiene que ver con la manera como eh, no la literatura así como, sino como el cine nos ha educado en la ficción. Tú le dices a la guerra de las galácticas, no te va a hablar de alien, no te va a hablar de... Eh, eh, y son trabajos que desde origen, desde el, el cine mudo, pues siempre han sido muy caros en cuanto a producción, entonces es muy difícil trasladarlo al teatro. Entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos una obra también con tres pesos. Me refiero a que oh, 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 como el 99% del teatro claro, no todos los artistas independientes. Sí, pero no piensen que eso es sinónimo de mala calidad. ¿eh? O sea, resulta que usamos pues los recursos teatrales con los que contamos, iluminación. O yo quería originalmente cuando escribí esta obra que fuera todo minimalista. O sea, estaba pensando yo como en las computadoras Apple, ¿no? Que son muy claro. famosas ahora. Pero en el diseño industrial eh, es un tipo de Steve Jobs era zen, ¿no? O sea, practicaba el budismo zen y quería que todas sus, todas sus máquinas, sus diseñadores hicieran cosas sin tornillos, que todo fuera como curvo, pero eso ya venía como de productos brown, ¿no? U de, ubican los electrodomésticos, ¿no? Que son blancos o son rojos, claro, sí. decorativos, ¿no? Y entonces yo estaba en aquel tiempo como muy metido en esa onda. Nunca he sido zen, pero me gusta como esa cosa concreta de, a ver, hagamos las cosas pequeñas, de reduzcamos todo a lo mínimo y usemos las convenciones teatrales para contarle esta historia al público. Y bueno, a pesar de que es teatro y que no tenemos los recursos de Lucas como en La Guerra de las Guerras, este, tenemos auroras boreales, tenemos tormentas de nieve ¿no? en escena, o sea, todo lo que nos permite eh, eh, las convenciones teatrales. Qué padre. Entonces, ocupan pues varios recursos, ¿no? de, de ambientación para sí. poder hacer esta obra, que por ejemplo, también otra cosa que me llama la atención es el uso de los títeres, ¿no? Cómo agarran este pues estos títeres para ejemplificar la historia. Cuéntanos en ese aspecto como actor cómo, cómo fue esta experiencia. Pues mira, de entrada eh, de entrada son títeres de inspiración kuruma, es una técnica japonesa. Ah, mira, ahí se ve. Sí, porque incluso se manejan sentados, ¿no? Así es, o sea, estamos, estamos en unos banquitos eh, y los pies de los títeres son mis pies, la, los brazos de los títeres son mis brazos, bueno, de cada titiritero. Yo soy uno de los titiriteros y es un poquito pues pesado, son títeres de madera bastante pesados, entonces requiere pues un poquito de esfuerzo, ¿no? Ahí, mira, ahí estoy yo, se ve claramente la flojera que traigo. <laughs> Esa es la función de estreno. Mira, y con respecto, por ejemplo, a la movilidad del títer a la, a la... Es muy diferente a lo, que, a lo que estarías acostumbrado con el teatro de títeres tradicional, porque como traemos un carritos con ruedas, este carritos con ruedas, y bueno, andamos con carritos, pues se mueven por todo el escenario como si anduvieras en motocicleta, ¿no? La, la idea es que estos títeres son niños, ¿no? Y eh, siempre dices, es más sencillo trabajar con títeres porque no son humanos. El problema es que hay humanos animando los títeres, entonces también son humanos. ¿no? Claro. Pero entonces... Eh, ese ese es parte del, del chiste de hecho nos han ido a ver personas japonesas que viven en México y nos dicen que ni en Japón o sea que la técnica de kuruma que nosotros elegimos ya es un poco hasta tradicional para ellos o sea la ven poco. O sea, no. Y esta técnica, por ejemplo, de, de ocupar esta técnica para los títeres, ¿esto fue como, o sea, ya, ya previsto, ya lo tenías previsto, así fue como querías tú hacer tu obra o fue como algo que surgió en el camino? Yo sabía que la obra ten, tenía que contarse con títeres, ¿no? Porque yo desde que escribo pienso que algunos no, no escribo teatro para títeres pero sí pienso cuando escribo algunos personajes solamente pueden ser interpretados por títeres, ¿no? Y la productora del montaje, Anabel Domínguez me sugirió que probáramos con esta técnica de Kuruma, ella es muy, muy aficionada a los títeres y de hecho casi todos nuestros montajes este mezclan, son híbridos entre actores y títeres. Y me estuvo enseñando videos, me estuvo enseñando libros, ¿no? Y me dijo, mira, podemos montarla así. Y entonces dije, ah, vamos a hacerla, vamos a hacerla así. Me pareció muy interesante porque yo no había visto nunca un espectáculo de títeres kuruma Seguramente es muy común y seguramente todos los grupos mexicanos lo han usado, pero yo, Irán Molina, no lo había visto y entonces dije, ay, vamos a hacerlo, me, me parece original pero ya que tuve la oportunidad de mover uno de estos títeres me pareció una pesadilla o sea el primer ensayo fue para mí fue durísimo porque es muy pesado es muy sí. pesado el títere terminas con ampollas en los pies o sea te acostumbras por supuesto pero pero la primera vez sí es muy intimidante de, de hecho hemos intentado que titiriteros vengan a, a mover los títeres Kuruma y es muy intimidante porque al parecer es una técnica que está más enfocada en actores que en titiriteros sabes Claro, sí, porque con tu, con tu cuerpo le prestas ese movimiento al títere, ¿no? Que es, por ejemplo, también algo muy parecido a lo que hacen con los mopeds, ¿no? Que incluso, por ejemplo, yo en algún momento fui a ver avenida Q y entonces el trabajo con los mopeds pues era como, por ejemplo, una dos personas manejaban un solo moped, ¿no? Y entonces uno llevaba la boca y otro la mano y el otro la otra mano y entonces es esta técnica justo te permite pues ocupar todo tu cuerpo para darle una vida a este a este títere. De hecho, Avenida Q es un trabajo muy bonito, me parece una obra muy linda, aunque están valiéndose pues, de, de puppets, ¿no? están valiéndose de yeah, títeres sí. más, más convencionales, pero la historia no deja de ser hermosa, me parece un, una gran obra, Avenida Q. Pero este títere, mira, ni siquiera en el sentido, ni siquiera tiene como expresión, ¿no? o sea, los títeres son neutros, eso talina fernández alguna vez fuimos a su programa cuando la primera temporada y cuando le enseñamos los títeres y me dijo ay qué susto ay si me, si me quedo dormida en la noche va a ser como de película de terror no y pues, bueno, o sea no es así, pero sí de entrada ves, son... lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados a darle todo digerido al público y de repente pues el público también le gusta esforzarse y decir, oye, sí. déjame usar mi imaginación, este, este esta, ella es sur Sagada, ¿no? La única actriz. La única no... actriz que tienen en escena ¿no? Ajá. Porque además este, son estos P Pero mira Simó, por ejemplo, ¿no? No, no tiene pues no tiene ninguna expresión no. y de repente el público te cuenta cuando platican contigo al final de la obra es oye viste cómo lloraba Simov o viste cómo se reía Simov no y es así de pues qué maravilla que el público se construya a, o sea haga ahora sí que su chamba no que el que diga el público vengo y también hago mi ejercicio de imaginación porque también es la ventaja del teatro sobre el cine por ejemplo claro sí tener este ejercicio el poder de... simbólico no sí. O sea, el cine como que te lo da todo te lo enseña todo y el teatro te lo insinúa todo Oye amigo, y cuéntanos, ¿eh, dónde, podemos, ¿dónde podemos ver esta obra, lo, el teatro, costos, fechas? Esta temporada 2024 de Asimov, el décimo año en cartelera, lo pueden disfrutar en el teatro El Galeón que está eh, detrás del Auditorio Nacional eh, en los teatros de lo que se conoce como el Centro Cultural del Bosque. Y eh, bueno, es un teatro espectacular. Me parece que es uno de los mejores teatros que hay en México. Hay otros, pero este teatro me parece que tiene unos recursos, el equipo técnico, la Coordinación Nacional de Teatro. O sea, me parece que es una maravilla y es un privilegio estar en ese espacio. De hecho, competimos contra cientos de proyectos para poder quedarnos en, en esa convocatoria de ese lugar. Y estamos sábados y domingos. A la una de la tarde, hasta el 9 de junio. Tenemos casi 20 funciones de temporada. Para pues cómo es están las cosas en larga. este tiempo, es una temporada larga me dicen los, los abuelitos, oye, eso no es nada, hijo, antes hacíamos 500 funciones, pero para como están los tiempos ahora, bueno, además la obra ya tiene cerca de 500 funciones en estos 10 sí, porque años. porque me, me decías que ya llevan 10 años Ajá. con esta puesta en escena. Entonces, es pues una continuación de la historia, tampoco, miren, está en 80 pesos la entrada para, para verla, que es muy barato para es lo que es, es el teatro, incluso comparado con el cine, ¿no? O sea, creo que ahí se van, y además si vas con, cre con credencial de estudiante, te cobran 40 pesos, ¿no? O sea, hay descuentos para viejitos, hay descuentos para estudiantes, la verdad es que está muy, muy accesible y gracias a eso pues hemos tenido solamente llenos en esta temporada, lo cual pues es más, o sea, el teatro lo haces para una persona, si va nada más una persona, pero si está lleno el teatro pues te sientes como muy a gusto. Claro, oye, y cuéntanos, este, bueno, ahorita ya tienen esta temporada eh, aquí en el Teatro El Galeón. Eh, bueno, ¿van a, van a, ¿tienen algún proyecto a futuro? ¿Qué es lo que están pensando con esta obra? Porque pues ya lleva varios años. Pues acabamos de terminar el, el circuito nacional de espacios independientes Chapultepec 2023. Nos trajeron paseando, pues no paseando, nos, nosotros organizamos la gira, ¿no? Pachuca, digo, Hidalgo, Estado de México. O sea, dimos 10 funciones con ese programa. Ahora está lo del, ces, lo del CCB. Y la verdad es que cada temporada que damos de Asimov pensamos que es la última. No, porque queramos que sea la última, ¿no? Pero después de 10 años, o sea, ya, ya estuvimos con la obra en el Eleni, con el circuito de teatros, en el Festival de Niños de no sé qué, en el Maratón de Niños de no sé dónde, ¿no? Entonces, como que decimos, bueno, ¿qué le falta hacer esta obra? Lo único que le falta es, yo creo que irnos de gira. Estamos como planeando irnos de gira por, pues, por el país, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Ya tenemos invitaciones para irnos a Monterrey y a Guadalajara, pero pues mira. Los niños de hace 10 años no son los niños de ahora, así que si repetimos el circuito que ya, ya hicimos, pues, este, pues estaremos otros 10 años. Por supuesto, ya dirán, ya está uno viejo y ya tiene canas, ¿no? Y ya es uno un viejo lesbiano o señor, ya siéntese. <laughs> Pero pues siempre hay nuevos actores y nuevos titiriteros. O sea, sí, para que podamos seguir con esta obra adelante y que no sea una obra. Que no tiene nada de malo la edad, ¿verdad? Pero pues también hay que darle paso a nuevas generaciones. Claro. Oye, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales si nuestro público quiere buscarlos? ¿Cómo los encontramos? Sí, eh, estamos en, en Facebook, estamos en Haruki Teatro MX. O este nos pueden ver también en Twitter. Yo estoy como Irán Molina, dramaturgo, me pueden ver allá. O en Instagram, estamos en Asimov Teatro. Entonces, o, o en Facebook nos pueden encontrar también como Asimov de Irán Molina. Eh, quítenlo de Irán Molina, que fue como un homenaje a mi ego. yo no hice la verdad pero ahí también nos pueden encontrar en Facebook y ahí tenemos información no nada más de este montaje sino de otros montajes que tenemos precios promociones este pues nada tenemos videos entrevistas entonces para que no pierdan contacto y podamos ser comunidad también en redes sociales Qué padre. Oigan amigos, pues ya lo saben, ahí tienen la invitación para ir a ver a Simov, que sin duda va a ser una experiencia espectacular con esta obra de títeres que ocupa tanta ambientación y que te mete a esta onda de la ciencia ficción a través del teatro, amigos. Oye, oye Irán, pues muchas gracias, muchas gracias por asistir al programa. Pues como siempre, más bien gracias a ti, te, te agradezco tu amabilidad, la atención, todo tu equipo que siempre que vengo me hacen sentir. Como si no me hubiera levantado de la cama y estuviera en pijama en mi casa. O sea, muchas gracias a todos ustedes y a tu público que tan amablemente, pues, nos permite entrar hasta donde quiera que nos estén viendo, su computadora, su teléfono celular, su tablet. Muchas gracias por recibirnos y escucharnos hasta allá. Claro. Oigan, amigos, pues muchas gracias también a ustedes por recibirnos en sus casas. Y también les, les comento que fue mi cumpleaños la semana pasada. Y pues muchas gracias a todos los que me felicitaron. Ya van como más de 100 luego contesto a cada quien no sabía quien, eh pero... no sabía estás no sola mañana, y... estás que canta no tarde pero bueno tarde pero sin sueño y el día del eclipse amigo el día del eclipse me tocó el eclipse en mi cumpleaños yo me estaba bañando cuando fue el eclipse ahí lo vi en la regadera del baño y este y ese día tuve función me tocó festejar trabajando que es qué es lo que más amamos los actores no festejar trabajando tuvimos función por parte de Colibri Viajero y la Secretaría de Turismo en La Alameda y ya después nos fuimos a festejar amigos ahí estoy en mi pastel con mis gatos <laughs> Mis gatos cantándome las mañanitas y todo, y nos fuimos no, a festejar al VIP Con la compañía, claro, pues con, con nuestra familia actoral que finalmente. Es la los que eliges, que, claro. Claro, es la claro. que eliges, ¿no? O sea, finalmente esa familia con la que trabajas, los compañeritos actores, pues son tu familia, con la que estás, con la que trabajas. Está madre compagas. tu familia, o esta madre, perdón, para no ser patriarcal, ¿no? La familia en la que naciste, pero por, desde luego que esa, esas relaciones familiares que tú eliges, Ay, ¿no? Sí. Pues son entrañables y son para toda la vida. Ay, sí, pues sí, amigos, y sí, muchas gracias, muchas gracias a todos los que me felicitaron, gracias. ¿verdad? Y este, pues yo creo que nos vemos entonces el próximo programa, amigos. Oigan, yo les agradezco muchísimo por vernos hoy. Gracias también al equipo de producción que estuvo con nosotros. Un aplauso también al equipo de producción. Un aplauso para ustedes, mi público que nos ven cada miércoles. Y pues nos vemos el siguiente miércoles con otro proyecto, porque esto fue tú de que la giras, porque en esta vida todos tenemos que echar... Yo soy Gaby Moore, Frank y nos vemos el próximo miércoles. Besos y versos. Damn.